Una tensa jornada de Teletón se llevó a cabo en el país el viernes 30 y sábado 1 de diciembre, puesto que la gente no fue tempranamente al banco, lo que quedó de manifiesto con la consecución de la meta más allá de las 27 horas que dura la campaña, prácticamente a las 2 de la madrugada del 2 de diciembre. En Cauquenes las cosas no eran muy distintas. Los cómputos emanados del Banco de Chile local mostraban en todo momento que la cantidad de dinero reunida era menor al de la campaña el año anterior. Sin embargo, al final de la jornada se pudo respirar tranquilo y decir con propiedad que se logró la meta. Las actividades partieron temprano con el despliegue de los voluntarios cauqueninos de la Teletón, que se apostaron en las afueras del Banco de Chile con batucadas, malabarismo y alcancías para reunir dinero. Por su parte, el Banco de Chile instaló una caja auxiliar en la esquina de Victoria con Balmaceda, además de las tradicionales cajas auxiliares de Chanco y Peyúgue. Por la tarde se sumaron las actividades organizadas por la municipalidad con una zumbatón en el gimnasio fiscal y shows en la plaza de armas, que se extendieron hasta la medianoche. Al final del día las cuentas fueron alegres. La provincia de Cauquenes logró cumplir con la campaña reuniendo 49.150.270 pesos, superando la meta provincial fijada en poco más de 48 millones. A nivel de comunas, Cauquenes reunió 32.100.270 pesos en la sucursal local del Banco de Chile, mientras que en el sector costero, a través de sus cajas auxiliares, se reunió 6.415.030 pesos en Chanco y 10.635.340 pesos en Peyúgue. A nivel nacional, la Teletón recaudó 32.851.438.341 pesos, superando la meta en más de 328 millones de pesos. Tenemos nuevo cómputo. Estamos cerquita, vamos. Y va aquí. ¡38.341! 31.